Investigaciones lógicas, Edmund Husser. La imperfección teorética de las ciencias particulares. Enséñanos la experiencia cotidiana que la maestría con que un artista maneja sus materiales y con el juicio decidido y con frecuencia seguro con que aprecia las obras de su arte, sólo por excepción se basan en un conocimiento teórico de las leyes que prescriben al curso de las actividades prácticas su dirección y su orden y determinan a la vez los criterios valorativos con arreglo a los cuales debe apreciarse la perfección o imperfección de la obra realizada. El artista profesional no es por lo regular el que puede dar justa cuenta de los principios de su arte. El artista no crea según principios, ni valora según principios. Al crear, sigue el movimiento interior de sus facultades armónicamente cultivadas, y al juzgar, sigue su tacto y sentimiento artístico finamente desarrollado. Pero esto no sucede solo en las bellas artes, en las que primero se habrá pensado, sino en todas las artes en general, tomada la palabra en su sentido más amplio, concierne pues también a las actividades de la creación científica y a la apreciación teorética de sus resultados, esto es, de las fundamentaciones científicas de los hechos, leyes y teorías. Ni siquiera el matemático, el físico o el astrónomo necesita llegar a la intelección de las últimas raíces de su actividad para llevar a cabo las producciones científicas más importantes, y aunque los resultados obtenidos poseen para él y para los demás la fuerza de una convicción racional, no puede el científico tener la pretensión de haber probado siempre las últimas premisas de sus conclusiones, ni de haber investigado los principios en que descansa la eficacia de sus métodos, pero esta es la causa del estado imperfecto de todas las ciencias. No aludimos ahora a la limitación con que investigan las verdades de su esfera, sino a la falta de esa claridad y racionalidad íntimas que debemos exigir independientemente de la extensión de la ciencia. En este respecto, ni siquiera la matemática la más avanzada de todas las ciencias, puede aspirar a una situación excepcional. La matemática pasa con frecuencia por el ideal de toda ciencia, pero las antiguas discusiones sobre los fundamentos de la geometría, así como sobre los motivos que justifican el método de lo imaginario, discusiones todavía no resueltas definitivamente, muestran cuán poco lo es en verdad. Los mismos investigadores que manejan con incomparable maestría los maravillosos métodos de la matemática y la enriquecen con otros nuevos, se revelan con frecuencia completamente incapaces de dar cabal cuenta de la eficacia lógica de dichos métodos y de los límites de su justa aplicación. Así pues, aunque las ciencias se hayan engrandecido a pesar de estas deficiencias y nos hayan conducido a un señorío sobre la naturaleza, jamás antes sospechado, no pueden satisfacernos teóricamente. no son teorías cristalinas en donde resulte plenamente comprensible la función de todos los conceptos y proposiciones y estén analizados exactamente todos los supuestos y por ende elevado el conjunto por encima de toda duda teorética.